Hey, ¡qué pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Latinoamericana. Y vamos a continuar, estamos cerrando ya el mercado, ya sí, 100%. He leído vuestros comentarios, ¿vale? Hace dos vídeos, los comentarios de hace dos vídeos, de cuando hice 11 fichajes. Y sí, bueno, me habéis hecho algunos jugadores, pero ninguno así para fichar gratis, que es al final lo único que nos sirve, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ir, vamos a terminar el mercado, básicamente. No vamos a traer ya a nadie más, creo. Hicimos los 11 fichajes, después creo que fueron 3 más. Y bueno, 3 o 4, no sé si fueron 3 o 4. Y ya con eso, pues yo creo que podemos dar por terminado ya el tema de fichar jugadores gratis, ¿vale? Ya hasta la próxima temporada no va a haber fichajes, evidentemente. Tampoco tenemos presupuesto para hacer un fichaje de esos. Es que el problema es que no tenemos presupuesto para hacer un buen fichaje. Si no, lo haríamos. Pero el problema es que no tenemos ese presupuesto. La oferta de cesión del Palacio la iba a rechazar igualmente, ¿vale? La ha rechazado el juego, la iba a rechazar yo igualmente. Porque al final es el primer centrocampista reserva que tenemos y es que no vamos sobrados de jugadores, ni mucho menos, la verdad. Se me acaba de ir la señal. ¡Se me acaba de ir la señal, tío! ¡Qué pesadito! Ya ha vuelto la maravillosa señal. A golpes siempre, tío. 4 horas de mercado, venga, vamos a seguir avanzando. Si recibimos alguna... Es que realmente no me interesa ninguna oferta, no me interesa nada. Podría pasar esto desde fuera. Porque Montiel una cesión... Montiel es el lateral derecho titular, tío. Es que no viene nada a pedir una cesión de un jugador titular. Es que... No sé a qué viene eso. Avanzamos. Nos queda ya solo una hora. Icardi firmado por el Barça. Pues puede ser que Icardi firme por el Madrid en la vida real, ¿eh? Aunque tiene pasado... Pasado culé. Jugó en el Barça B, si no me equivoco. En fin, da igual. El Barça B al final no es el primer equipo, ¿no? Al final, pues... Yo creo que Icardi siente poco los colores del Barça y si lo llama al Madrid se va a venir para acá. Sin duda. Bueno, vamos a centrarnos en esto porque sí, no hemos tenido un buen comienzo. Porque sí, estamos fuera de los playoffs. Y porque al final, bueno, lo importante es quedar entre los 8 primeros, ¿vale? Hay bastante margen. Pero ahora mismo no estamos entre esos 8 primeros, así que el objetivo es meterse, ¿no? Palacios, mira, Ezequiel. Que no, Ezequiel. Lo vamos a entrenar. ¿Y otro jugador a entrenar? Pues ahora mismo no sé, Acosta, por ejemplo, portero suplente. No sé por qué había dos huecos libres, la verdad. Ponemos a estos y fuera, tío. De hecho, vamos a quitar a Borré, vamos a quitar a Santos Borré, vamos a poner a Castillo. No, no puedo poner a Castillo porque está con la selección. ¿Afecta al paro? Creo que sí. Creo que sí, no estoy seguro, pero creo que sí y que perdemos a los jugadores, ¿eh? Creo que perdemos a los jugadores, no estoy seguro. Pero diría que sí, lo perderíamos solo para un partido, eso sí, pero... Es un partido que molesta perderlo. Jugamos contra el Atlético Nacional y es lo que digo, no sé si ha afectado el parón, no sé si los jugadores han vuelto, no tengo ni idea. Oferta de Islandia, teníamos ahí una anterior de Sudáfrica, vamos a rechazar las dos. Y aquí tenemos el partido contra el Atlético Nacional, vale, Castillo ha llegado un poco cansado, también Saracchi un poco cansado. No sé qué jugadores son internacionales ahora mismo, ¿eh? Saracchi con Uruguay, lateral izquierdo 77, podría haber... Seguramente ha ido con la selección, ¿eh? No sé quiénes han ido. Castillo evidentemente ha ido. Saracchi imagino que también, por el cansancio que tiene. Y de aquí de los suplentes no se ve ninguno así cansado, pero creo que sí que había uno. Bueno, da igual, vamos contra Atlético Nacional con nuestro equipo titular y a buscar una victoria, tío. Llevamos cuatro partidos sin ganar. No estamos en puestos de playoff ahora mismo. Estamos en una situación bastante delicada. De cara a la próxima temporada vamos a hacer las cosas mucho mejor porque vamos a tener mucho mejor equipo. Pero esta temporada no ha acabado, queda la segunda parte de la temporada entera. Queda prácticamente una liga diferente a la primera. Y estamos perdiendo en casa contra Atlético Nacional. Pues así no vamos a ningún lado, tío. Así es que no vamos a ningún lado. Con nuestro equipo titular perdiendo en casa contra Atlético Nacional no vamos a ningún lado, ¿eh? Este seguramente ha sido uno de los partidos más raros, más falsos de todo el año. No estoy hablando de esta serie, estoy hablando de todo el año. Con nuestro equipo titular hemos perdido en casa contra Atlético Nacional, que además ha quedado la última media hora con 10. No entiendo nada. No entiendo nada, ¿eh? No está siendo nada buena, el clausura no está siendo nada bueno. Se nos está complicando el playoff, ¿eh? Se nos está complicando el playoff, tío. Que son 20 partidos y llevamos 11. Se nos está complicando el playoff, tío. Que son 20 partidos y llevamos ya 11. Y estamos decimocuartos. Que tenemos que acabar entre los 8 primeros, tío. Es que, ¿cómo se puede pasar
de acabar primero el apertura a estar ahora mismo decimocuartos en el clausura. Joder, el cambio, ¿no? Vaya tela, que llevamos 5 partidos sin ganar, que hemos perdido 2 partidos en casa. EA Sports, ¿qué pasa? EA Sports, derrota en casa contra Boca, derrota contra el Santos fuera, empate contra Palmeiras en casa, empate contra Botafogo fuera, y ahora de nuevo derrota contra el Atlético Nacional en casa. EA Sports, ¿qué haces? Y ahora jugamos fuera contra Tigres. ¡Jugamos fuera contra Tigres! Madre mía, madre mía de mi vida. 3 partidos seguidos en casa sin ganar. Es que no entiendo nada. No entiendo nada. Y este equipo es mejor que el de la primera vuelta. Que los jugadores son, que mis jugadores, los que yo tengo ahora mismo en el 11, son mejores que los de la primera vuelta. La mayoría de ellos, hay alguno que ha bajado, pero la mayoría son mejores. Marca Carioca. ¡Empata Fernández! ¡Aleluya! Celarayán, vuelve a marcar Fernández, que es el único que tira de este equipo, de verdad. Fernández hace el tercero y ya... No va a hacer el tercero, el empate no es malo. Pero cuando vienes de 5 partidos sin ganar y este es el sexto, pues ya empiezas a ser un poco malo. Ya empiezas a calentarte. Y quedan 8 partidos. 8 partidos. 8 partidos quedan. Y de los 8, 1 en casa, 2 en casa, 3 en casa, 4, 4 en casa. 4 en casa y 4 fuera. Vale. Vale. Pues tenemos 4 partidos fuera. A ver cuánto ganamos de los 4. Que por cierto, espérate, quedan 8 partidos. ¿Vamos a acabar hoy en clausura? No sé, lanzo la pregunta así al aire. ¿Vamos a terminar hoy en clausura? No lo sé. Igual lo veis en el título. Vosotros sí lo sabéis. Yo ahora mismo no tengo ni idea de si hoy vamos a acabar en clausura o no, pero vosotros sí. Vosotros sí que lo vais a saber. Quedan 8 partidos. Llevamos 6 minutos de vídeo. Tiene toda la pinta de que acabamos ahora, hoy la primera temporada, ¿eh? Es que huele lejos. ¡San Lorenzo! 6 partidos sin ganar, 6 partidos sin ganar, 3 de ellos en casa. 6 partidos sin ganar, vuelvo a repetir, 6 partidos sin ganar. Belucci va a venir al equipo. Y creo que alguien más. ¡Marca Martínez! ¡Estamos ganando! Pero hay que ganar, hay que ganar a los 90 minutos, cuando acabe. Cuando acabe tenemos que seguir ganando, porque si no, de poco sirve, ¡de muy poco! ¡Suma y sigue! 7 partidos sin ganar. ¡Suma y sigue! ¡19 puntos Viñazur! 15 nosotros, 4 de diferencia. La cosa no es esa. 4 puntos es remontable, ¿no? Quedan 7 partidos. Pero la cosa es que le tengo que remontar a Viñazur. Y le tengo que remontar al resto de equipos que tengo encima. Que no es solo Viñazur. Es Viñazur, es el Santos, es Boca, es Gremio, el América, Botafogo, Junior, Atlético Mineiro y León. Y con todavía 3 partidos fuera por jugar. Y todavía con 3 partidos fuera por jugar. O ganamos los 7 partidos que quedan, o yo creo que nos vamos a ir a la mierda. Va muy en serio. O ganamos los 7 o nos vamos a la mierda. León es el primer rival de este Final 7. Pues el Final 7 pinta muy mal, Castillo, Quintero y Sarachi. Muy bien, 3 jugadores que perdemos. Bien, perfecto. Perfecto, maravilloso. Vamos contra León. No los perdemos en este partido, los perderemos en el siguiente o los perderemos cuando sea, pero no es en este partido. ¡Vamos contra León! Y vuelvo a repetir, por si alguien nos ha enterado. 7 partidos sin ganar. Y 7 partidos que nos quedan por jugar. Marca Martínez y se lesiona Martínez cuarta. Es que tiene que venir la alegría y la decepción. La tristeza, la lesión de Martínez cuarta, nuestro mejor central. Marca Montiel el segundo. Y parece que vamos a ganar tras 7 partidos. 7 partidos después,
¡Vamos a ganar un partido! Castillo hace el tercero y le metemos 3 a León. ¿Veis? Si es que una victoria, mirad dónde nos hemos puesto con una sola victoria. Que no están tan lejos. Pero quedan 3 partidos fuera. Y no estamos. Y no estamos. Ahora mismo, lo único que podemos sacar, la única conclusión que se puede sacar, es que no estamos. ¿Vale? Que podemos estar, que no es difícil. No, no es difícil, podemos estar. Pero no estamos. Pero no estamos. Y ya habéis visto que hemos estado 3 partidos seguidos en casa sin ganar. Jugar en casa no nos asegura nada. No nos asegura nada. Eso sí, que juegue otro en casa, ¿eh? Que juegue otro en casa, que madre mía, la ventaja que tienen es brutal. Montiel 3 semanas y Martínez cuarto un día. Pero ya están empezando a lesionarme jugadores, ya no me está gustando esto, ¿eh? No me está gustando, EA Sports no le está gustando que yo me acerque. No me está gustando. Es que estamos pasando de quedar primeros, ¿vale? De quedar primeros con una jornada de antelación a estar sufriendo para quedar octavos. Para quedar octavos. Es que el cambio es brutal, ¿eh? El cambio es brutalísimo, tío. Y vemos ahí los máximos goleadores y Fernández es el segundo máximo goleador de la liga. Oye, tío, no, aquí ya el cochecito con la música, tío, ya esto es pasarse, ¿no? Ya esto es pasarse, tío. Bueno, es mal que ha pasado rápido, tío, porque si no... Si no se habría podido... Se habría flameado bastante. Quedamos a 2 puntos, ¿vale? Quedamos a dos puntos con la jornada entera disputada, que antes no lo estaba. Y 2 puntos, bueno, hemos recortado 2 con la victoria de antes frente a León. ¿Qué pasa? Que esa victoria ha sido en casa. ¿Qué pasa? Que quedan 3 fuera. Quedan 3 partidos aún fuera. Estoy viendo que nos vamos a jugar la clasificación hasta el último partido. Lo estoy viendo venir. Me han quitado a Castillo, que se ha ido con la selección. Vamos a poner a De la Cruz. Nicolás De la Cruz. ¿Por qué no? Por entrenar a alguien, la verdad. Porque estoy ahora mismo que... Que no sé. Uf, está complicado, ¿eh? Está complicado el tema. Está bastante, bastante complicado el tema. Vamos a seguir. Quedan 6 partidos, ¿vale? Quedan 6 partidos. 3 en casa, 3 fuera. Yo creo que ganando los 3 en casa lo tenemos. Pero, igual no. ¿Vale? Igual no. Claro, los 3 en casa y no perder los 3 fuera. Creo que eso también sería algo importante, ¿no? El Atlético Mineiro es nuestro rival. Atlético Mineiro al que le podemos quitar la plaza si le ganamos, ¿vale? Si ganamos Atlético Mineiro, como mínimo vamos a estar novenos. ¿Vale? Eso como mínimo. Vamos al partido. Castillo tocadillo, Sarachi un poco tocadillo, Montiel que no va a jugar, evidentemente. Jugará Mayada. Y vamos allá, Atlético Mineiro. De nuevo en casa. Después de esto nos van a quedar 5 partidos y 3 ellos fuera. ¡Poncio! Hace el primero. Vale, bien, correcto. Muy correcto, correctísimo. Ya un segundo para dejar ahí encarrilado el partido sería la hostia, ¿eh? Sería la hostia y necesario. Es necesario, tío. Es necesario porque llega Cedrín. Llega Cedrín y empata el partido Cedrín. No, un empate en casa no, otro empate en casa no, por favor, no. Tío, es que no sumamos 2 victorias seguidas ni de coña, tío. No vamos a meternos en los playoffs, ¿vale? Olvidaos de los playoffs, vamos a pensar ya en la segunda temporada. Es que este empate nos deja ya fuera, tío, es que fuera. Es que este empate nos deja fuerísima, tío. Quedaban 3 partidos en casa, solo teníamos que ganar 3 partidos de mierda en casa, tío. Y no somos capaces de ganar al Atlético Mineiro, tío. Olvidaos. No sé qué le ha pasado al equipo, la verdad. No logro entender qué le ha pasado al equipo. No logro entender por qué no estamos consiguiendo resultados. Cuando la pasada temporada acabamos primeros, tío. No logro entender por qué en esta temporada no ganamos partidos. No logro entender por qué de los últimos 5 partidos en casa solo hemos ganado 1. No logro entenderlo. Alguien que me lo explique, por favor. De los últimos 5 partidos en casa hemos ganado 1. ¡1! Que si me dices que fuera, pues lo entiendo. Pero en casa... No tiene sentido. En casa no tiene sentido lo que está pasando. Y no vamos a clasificarnos para los playoffs por culpa de eso. Pero vamos, 100%, ¿eh? Monterrey, fuera. ¿Cómo está ahora mismo? El octavo, 23 puntos. Nosotros, 19. Otra vez está a 4. Se había puesto a 2. Estaba cerca. Otra vez a 4. Pues nada, no queda otra que seguir con nuestro equipo titular, tío. Es que... ¿Qué queréis que haga? Saco un suplente con menos media. Es que no sé. Es que esto es lo que tenemos, tío.
Armani se lesiona y marca Martínez. Pero es que ese gol nos va a valer como mucho para el empate. A no ser que hagamos un segundo gol, como mucho nos va a valer para el empate. Porque ahí está Hurtado. Hurtado, que tiene un pie ya en nuestro equipo. Y que nos sigue jodiendo, no jode, Hurtado, te lo puedes ahorrar, tío. Vas a venir a nuestro equipo la próxima temporada, joder. Hay que decir que ha sido profesional. Como decía, el gol de Martínez nos valía como mucho para el empate. Que es lo que hemos sacado. Cuatro puntos. Cuatro puntos que pueden ser seis. Si se han ganado dos partidos, 24. 24 o 20, por suerte. Siguen siendo cuatro puntos, ¿vale? Lo que nos separa de los playoffs. Por desgracia, quedan cuatro partidos. 4 por 3, 12. Y tengo que recortar 4. ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, maravilloso. Maravilloso. Tenemos que jugar en casa contra América. Fuera contra Cruz Azul. Que este fuera de Cruz Azul, encima es entre semana. Encima. En casa contra Gremio y el último partido contra Junior fuera. Y encima Armani se ha lesionado 5 semanas. ¿Algo más? EA Sports, ¿quieres hacerme algo más? ¿Quieres joderme de alguna otra forma? Pregunto, no lo sé. Bueno, pues parece que nos vamos a comer una mierda, pero muy gorda, aquí en el Clausura, tío. Es que brutal, Brutal, tío. Montiel se ha recuperado, Armani no va a jugar este partido, ni creo que vaya a jugar ya ninguno más. Y estoy por debajo del objetivo, pues evidentemente. Estoy muy por debajo del objetivo. Estoy muy por debajo del objetivo, estoy muy mal, tío. No entiendo, es que el bajón, tío. Es que somos el equipo que más va a bajar de posiciones, seguro, 100%. Aunque acabemos en los playoffs, vamos a ser el equipo que más baje, tío. Vamos a bajar de la primera posición a la octava, si es que llegamos. Si es que llegamos, porque no tiene pinta. Marca Castillo. Marca Castillo. El fichaje más importante de esta temporada, que ha rendido poco. Ha rendido poco, la verdad. El 1-0 no me da ninguna confianza, ahí lo dejo. Esperaba que el América empatase, no ha empatado. Mira, pues una victoria más que sumamos. Y que no sé cómo nos va a dejar, la verdad. Nos deja a 2 puntos con el crucero que no ha jugado, claro. Así es muy fácil quedarse a 2 puntos. Habrá que esperar. Habrá que esperar, pero quedan 3 partidos, 9 puntos en juego. Aún hay posibilidades matemáticas de estar en los playoffs. Pero esas posibilidades pasan por ganar 2 partidos fuera que no vamos a ganar. Que no vamos a ganar. A ver, llegamos al partido de Cruz Azul y estamos a 3 del Cruzeiro. Estamos a 3 del Cruzeiro, como comprenderéis, el equipo titular no puede jugar. El equipo suplente va a jugar el único partido de clausura, creo. Bueno, no es el único, pero el único de este episodio sí. Y no han jugado mucho más en el clausura. Y oye, pues si los suplentes son capaces de ganar este partido, igual tenemos una posibilidad, ¿vale? Suplentes, es vuestro momento. Os preguntaréis por qué juego con suplentes. Ya lo vimos en anterior... Joder, tío. Es que estaba un momento sin mirar, tío. He dejado de mirar un momento. En cuanto he mirado, he visto gol en el minuto 1 y es como, vale, pues adiós. Adiós. Selecciona Mena, que ha marcado en el minuto 1. ¡Empata Quintero! ¡Vamos! Tío, hay que ganar. Joder, si es que no, tío. Si es que no, tío. Si es que está todo en contra, tío. Si es que está todo en contra, tío. ¡Empata Rojas! Un punto, tío. Igual no sirve, no creo. Lo de los suplentes, ¿por qué he jugado con suplentes fuera? Pues porque hay más posibilidades de ganar en casa que fuera. Y hemos tenido, y tenemos 2 partidos en casa. Entre ese, ¿no? Ese está entre 2 partidos en casa, ¿vale? Prefiero jugar los 2 partidos en casa con el equipo titular, con el que tengo alguna posibilidad, por mínima que sea. Y la tenemos ahí. Sigue a 3 puntos el Palmeiras, que tiene ya un partido más. Sigue a 3 puntos Cruz Azul. Pero en caso de empate a puntos, estamos viendo que Atlético Mineiro me tiene el gol a veras ganado. Problemas. A ver, Atlético Mineiro, hemos jugado hoy, hemos empatado, ¿no? Contra Atlético Mineiro. Hemos jugado solo un partido. No sé contra qué equipo hemos repetido, ¿vale? En este clausura, sabéis que hay un partido que se repite, creo que es Botafogo, ¿no? Botafogo, sí. Botafogo es el único que se ha repetido. Y le tenemos el gol a veras ganado. Y contra Atlético Mineiro tenemos el gol a veras igualado, porque ha habido un empate. Y si está mejor que yo,
¿Por qué está mejor que yo Atlético Mineiro? ¿Por qué está por encima? Tiene una victoria más. ¿Está por encima porque tiene una victoria más? Porque yo tengo más goles a favor y mejor diferencia de goles. No tiene sentido que esté por encima el Atlético Mineiro. ¿Por qué? ¿Por qué está por encima del Atlético Mineiro? ¿Porque tiene más victorias? No lo entiendo. ¿Qué clasificación es esta, tío? ¿Quién hace estas clasificaciones? No entiendo por qué está el Atlético Mineiro por encima, ¿vale? No lo entiendo, pero... hay que remontar al Atlético Mineiro, al Palmeiras... bueno, al Atlético Mineiro y al Palmeiras o a Cruz Azul, o bueno, a dos de los tres. A dos de los tres, no sé si habrá algún equipo más con 27 puntos. 29 ya el Cruzeiro, que está a 5. Todavía hay posibilidades de matemáticas. Casi nulas, pero las hay. En fin, vamos a... no sé, vamos a darle. Vamos a darle al partido contra el Gremio. Estamos obligados. Si no ganamos al Gremio, nos podemos olvidar ya completamente. Tenemos que ganar al Gremio. Y seguramente vamos a tener que ganar también el último partido al Junior. ¿Posibilidades de que eso ocurra? Pocas. Pero hay que intentarlo. Si es que, tío, no. Si es que no, tío, Sepa. ¿Quién es Sepa? De los últimos 6 partidos en casa, contando este, hemos ganado 1. ¡Prato! ¡Prato, llévanos a la victoria, por favor, Prato! ¡Castillo, tío! ¡Martínez! ¡Fernández! Si no ganamos, estamos fuera, ¿eh? Ha sido un honor jugar en clausura. Pero nos lo podíamos haber ahorrado. ¿Hay posibilidades? Sí, nulas. Las posibilidades son nulas. Ahora mismo el Palmeiras es el único que está ahí, que no está seguro. Nosotros hemos bajado... ahora mismo, si yo acabo un décimo, habríamos bajado 10 posiciones con respecto al Apertura. 10 empates, el equipo que más empates ha tenido, tío, brutal. Es que brutal, tío. Un empate, otro empate. Una victoria, vaya. Un empate, otro empate. Derrota en casa, otro empate. Derrota en casa, otra derrota, fuera. Victoria en casa, vaya, un 4-0, vaya, maravilloso. Otro empate, victoria, derrota en casa, otro más. Empate y victoria en casa, mira, primer partido, mira, nos fue bien. No sabíamos las que se nos venía encima, en ese partido contra Botafogo. Ha sido un desastre, tío, ha sido un desastre, no sé por qué hemos pasado de ganar y de ser primeros a empatar 10 partidos de 20. Bueno, 10 partidos de 19, que igual empató también el último. Hemos pasado de quedar primeros, de hacer una pedazo de temporada increíble, a quedarnos fuera del playoff y tener 10 empates. No entiendo cómo se pasa de un extremo a otro. Es que creo que hemos perdido los mismos partidos en casa que fuera. O incluso puede que hayamos perdido más partidos en casa que fuera. Es completamente increíble. No sé qué ha pasado, tío. No sé qué tipo de magia negra han usado. Pero ha sido efectiva, ¿eh? Completamente, tío. Completamente efectiva. Este es el final de temporada. Este partido que vamos a jugar ahora es el último de la temporada. A no ser que haya un milagro. Yo no confío en los milagros, la verdad, pero... ¿cuál es el milagro? El milagro es que yo gane y que Palmeiras, Atlético Mineiro y Monterrey pierdan. Ese es el milagro. ¿Hay posibilidades de que eso ocurra? Supongo que alguna habrá. Estará la posibilidad del milagro. Es la única posibilidad que hay, la verdad. Es imposible. De hecho, si queréis, vamos a ver los partidos. Vale, ya es matemáticamente imposible porque hay equipos que han jugado. No, que va, no es matemáticamente imposible. No, que va. Ha jugado al Atlético Mineiro y no ha ganado. Y se ha quedado en 27 puntos. Si yo gano, sumaría 28. También el Palmeiras ha perdido. Espérate que todavía nos colamos, ¿eh? No nos colamos porque tenemos que ganar fuera. Si no hemos ganado en casa la mitad de los partidos, no vamos a ganar fuera. ¿Todavía queda qué? Es que todavía no está todo hecho. Todavía queda que Monterrey no gane. Y ganar nosotros a Junior. Monterrey juega fuera contra Racing. Podría llegar a perder. Vale, podría llegar a perder. La cosa es, ¿vamos a ganar nosotros a Junior? No.
Pero es un no rotundo. Es un no rotundo, tío. Con la cantidad de partidos que no hemos ganado en casa, ¿qué nos puede hacer pensar que vamos a ganar a Junior ahora? A mí nada me hace pensar que vamos a ganar este partido. Marca Castillo. Nada. No me voy a ilusionar. No me voy a ilusionar porque sé lo que pasa en este juego. En cualquier momento va a llegar el gol de empate. Vamos a empatar contra Junior. Monterrey seguramente pierda. ¡Marca Martínez! ¡Espérate! ¡Espérate! Vale, ahora mismo dependemos de Monterrey, ¿eh? Si Monterrey no ha ganado, estamos en los playoffs, ¿eh? Joder, sería lo más épico de la vida. ¡Ojo! ¡Sí! Espérate, que yo he gritado aquí muchísimo. Esto es... soy gilipollas, ¿no? Sí, soy gilipollas. Monterrey ha ganado. Monterrey ha ganado. He visto el grupo, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? No sé qué es eso, tío. ¿Por qué he celebrado, tío? He celebrado, pero ¿esto qué es? Si yo no estoy aquí. Si yo no estoy aquí, tío. Me han puesto esto y me he ilusionado, tío. No, Monterrey ha ganado su partido y hemos quedado novenos. Monterrey ha ganado por un gol. Mira, un gol de Monterrey nos ha hecho quedarnos sin playoff. Un gol de Monterrey, un gol de Atlético Nacional, porque con un empate yo creo que también nos valía. Con un punto más, quiero decir, con un punto más nos valía. He celebrado como un gilipollas porque he visto el grupo y he dicho, joder, me estoy ahí. Pero no, está el grupo, pero yo no estoy. Vaya tela, tío, también este juego... puede tener un poco más de tacto con esas cosas, tío. Lo he celebrado aquí y no... Bueno, a ver, hemos ganado el partido, hemos hecho lo que teníamos que hacer en la última jornada. Pero nos ha faltado un punto, con un punto habríamos estado, ¿eh? Con un punto habríamos estado. Y no estamos en los playoffs, ¿no? Hemos pasado de... No, es que lo vais a ver aquí. A ver, en la apertura. Hemos pasado de 37 puntos con 11 victorias, 4 empates y 5 derrotas. De 37 puntos, ¿vale? De 37 puntos a 28. 9 puntos menos. 9 puntos menos. De 4 empates a 10. De 11 victorias a 6. Y derrotas creo que hemos perdido menos. Bueno, sería increíble, ¿eh? Creo que hemos perdido menos. Es que hemos perdido un partido menos. Es que hemos perdido menos. Pero hemos tenido una cantidad de empates que es... Es que no es normal. Una cantidad de empates que no es normal, simplemente. Es que no es normal, ¿no? En fin, nos quedamos fuera de playoff. Es algo que se veía venir. Se veía venir y más después el... Es que el primer partido ya contra Atlético Nacional, perder en casa, ya ahí se ha visto venir. Y después un empate, otro empate. Hemos ganado a León, parecía que podíamos hacer algo. Otro empate. Hemos ganado a la América. Pero de nuevo, hemos empatado contra Cruz Azul. Hemos empatado contra Gremio en casa otra vez. Es que, tío, la cantidad de empates que hemos tenido de clausura ha sido increíble. Ha sido un asco. Ha sido un asco, vamos a decirlo claro. Ha sido un completo asco. Y ahora ya pues acaba la temporada. Imagino que el 30 de diciembre acabará la temporada. Y lo que voy a hacer es preparar al equipo, meterles muchísimos entrenamientos durante todas estas semanas que quedan. Y con esto acaba la temporada. Es lo que hay, tío. Yo de verdad lo siento mucho, tío. Me habría gustado jugar los playoffs. Pero es que no hemos podido jugar los playoffs por un punto. Por un punto porque hemos perdido un montón de partidos. Hemos perdido dos partidos en casa, creo. Y hemos empatado un montón de partidos en casa. ¿Cuántos partidos en casa hemos estado sin ganar, tío? Mira, un partido. Dos este de la América. Tres el de Atlético Mineiro. Cuatro. Cinco este de Atlético Nacional. Cinco, seis. Siete ese de Boca. Ocho, nueve. Y diez. Creo que de 10 hemos ganado uno. Hemos ganado uno, ¿sabes? De 10 hemos ganado 5. Hemos ganado 5. Un empate en casa. Otro empate aquí contra el Atlético Mineiro. Una derrota aquí. Son dos empates, una derrota. Tres empates, una derrota. Tres empates, dos derrotas. Tres empates, dos derrotas. Tres empates, dos derrotas. Y tres empates, tres derrotas. Tres empates, tres derrotas.
Es que tres empates, tres derrotas en casa. Es una locura, es algo que no es normal. No es normal lo que ha pasado en este, en el clausura, la verdad. No me parece normal, me parece que, no sé, el juego pues no ha querido, tío, el juego que yo hiciese nada. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Acaba la primera temporada con River. Y como dije, podría coger otro equipo, ¿vale? Pero creo que con la de fichajes que hemos hecho, podríamos intentarlo una vez más con River, hacer una segunda temporada. Y ya pues veríamos, si a la segunda temporada seguimos sin hacer nada, pues ya en una tercera veríamos la posibilidad de cambiar y de irnos a otro de los equipos de esta liga. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.